¡Mira, lo mata! ¡Gíralo! ¡Corre, corre! ¿Quién es tu género? Yo voy a esperar. Hay una rendija de ti. Yo lo veo. ¡Wow! ¿Pasa? ¿Es ordenador? ¿Es ordenador? ¿Esas notas? Llamar colega BCN. BCN. HTTPP. www.youtube.com. Eso es una dirección. ¿Cómo se hace? Momentos divertidos. Puntos suspensivos y un interrogante. ¿Qué mal escribe? Se dibuja a sí mismo, hay que ser moñas. Esto es la guarida del hacker, sin duda. Y la tortuga ninja. Marta, no está aquí. Guárdalo todo. Guárdalo todo. Cógelo, cógelo, mételo dentro del ordenador. Ciérralo. Llévate el ordenador. Nos vamos, venga. Vamos, vamos. Venga, rápido. Corre. Corre. Tantas flechas, tanto todo para nada, Marta. ¿Y esto qué trae aquí? Esto es lo que encontramos en la casa del hacker, ¿verdad? ¿Moñas? ¿Moñas? Porque es un moñas. Es un moñas total. Bueno, la cuestión. Vamos a entrar en el ordenador, ¿eh? Porque allí cogimos el ordenador pensando que era el hacker, estábamos muy ilusionados y todo era súper maravilloso hasta que nos dimos cuenta de que es nuestro ordenador. ¡Es nuestro! Con lo cual el hacker había cogido nuestro ordenador. Esto lo que va a estar es lleno de virus y vete tú a saber de quién. No hay nada, está igual que estaba. Está perfecto, Marta. Bueno, está perfecto, no, lo habrá metido virus por todas partes. No, está perfecto. Y todo lo que escribamos y correos y todo se va a enterar de todo, vamos, lo alto clarísimo. Mira, hay un vídeo. No, es de él, mira. Espera, reproduzco. Pensabais que me ibais a atrapar y he jugado con vosotros. Os creíais más listos que yo. Pero está demostrado que no. Así que vamos a jugar. A jugar, dice. A jugar. A buenas alturas y lleva jugando con nosotros todos estos días. Hoy voy a coger la cámara y hoy yo tengo que coger el hacker. ¿Tú crees, David? Con lo grande que eres tú, lo ágil que es él. Tengo esto. Ya, la verdad. Y el brazo es así de largo. Le voy a dar a lo Bud Spencer. Ah, sí. Ahora, ¿este ordenador? Lo formatearé yo. Lo formateamos y a tomar por saco todo, porque... Vale. Bueno, mira, David, lo que vamos a hacer, yo voy a ir preparando todo lo que tengo que preparar para el vídeo de slime que tenemos que grabar, ¿vale? Vale. Y no sé, tú haz lo que veas. Mira, a ver si... Yo voy a ir restaurando todo el sistema. Vale. Y todo perfecto. Vale. Chaito. Chao. Tráeme una Coca-Cola. ¡David! ¿Qué? ¡Ven, por favor! Marta, estoy de sentirte. ¡Ven, por favor! Yo últimamente... ¡Que nos ha robado! ¡Que nos ha robado, David! ¡El material de slime! ¡Ven, por favor! ¿Material de qué? ¡Todo el material de slime! ¡Venga! ¿Qué? ¡Venga, hombre! Hombre, que estoy muy cansado, Marta. Bueno, yo también. ¡Venga! ¡Que me falta un montón de material! ¡Pues está aquí todo! ¡No lo estás viendo! ¡No, no! ¡Esto lleno de pintura! ¡Esto también! ¡Está aquí! Todo. Yo lo veo todo. David, hay cuatro cosas. Que me falta un montón de material. Eres una esquizofrénica. ¡Que no! Voy a coger la cámara de seguridad y lo vamos a mirar. Y he puesto otra en el pasillo, otra en la entrada. He puesto otra arriba en el hall de habitaciones y he puesto otra en la cocina. Pues me parece muy bien. Tiene, ¿no? ¿Quieres ver el vídeo? Sí. Ya verás cómo no hay nada. ¿Estás esquizofrénica? ¿Te has gastado esto o se lo has regalado a Ángel o a Tania? ¿Que no? ¿Seguro? ¿En serio que no? Venga, vamos. Venga, David. Voy a poner el vídeo, ¿vale? Madre mía. Vaya tela. Dale. Lo raro es que no tenemos por dónde seguir, Marta. Esto está paralizado. ¿Y si se nos ha olvidado mirar algo que nos haya dejado una pista? ¿Algo en el estudio a grabar? ¿Qué dejar moñas este si ya miraste tú todo allí? Bueno, no, tampoco me fijé mucho. Me fijé en lo del slime, no me fijé en nada más. Va. Venga, vamos. Porque estoy ya, pero vamos. A ver, Marta, tú y tus botecitos. Se queja de... Se queja de que no tiene pegamento. Y se lleva un montón de ello. ¡Mira! ¿Qué? ¡Mira! ¡Anda otra nota de moñas!
Vamos a ir de paso, venga. Si el material quieres encontrar en las catacumbas de tu viejo edificio, deberás buscar. ¿Pero qué catacumbas, dice el moñas este? ¿En el que vivíamos antes? ¿Catacumbas no es donde hay muertos? Pues sí, pero se referirá a los sótanos, a los sótanos. ¿De qué? ¿Te acuerdas del pasillo ese largo? Sí. De donde vivíamos, que tenía todos los trasteros aquellos, que eran tan horribles. Sí. Eso, que yo ahora mismo que no me apetece ir a por ello. Así te lo digo, no me apetece. Vale, yo voy a ir yo tengo que ir ahora mismo. Moñas las narices, que asco le tengo. Yo tengo que ir ahora mismo a cargar material por el carro. Cuando venga, ya después vamos, ¿vale? Venga, vale. Venga, hasta luego. Chicos, pues espero que esto se acabe cuanto antes, porque de verdad que es que estamos pero fritos, fritos. O sea, tengo ganas de que David. ¡Ay, llega David! ¡Llega! ¡David! ¡No, David! ¡Atrás! ¡Míralo! ¡David! ¡El hacker! ¡Detrás, rápido! ¡Baja! ¡Tú! ¿Quién eres? ¡Dios! ¡David va por él! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dios! ¡Quiero por correr! ¡Ay! ¡Me mato! ¿Dónde está? ¿Dónde está David? ¡Ay! Yo qué sé, que no respiro. Vaya cómo corre el enano ese. Pero le he dado una leche. Le he dado una leche, pero con tal. Pero buena, le he dado así. Hoy duerme caliente. Pero bueno, David. Y no se ha quejado ni nada, le has escuchado la voz. No he escuchado nada. Yo le he dado y se ha corrido y ya no o me he tirado, no sé. Venga, vamos. Vamos para casa, que hoy se la preparo. Pero bien preparada. Venga, vamos. Hoy, Marta, es operación hacker. ¿El hacker? ¿Qué es me eso? Voy a cargar al hacker, le voy a dar de guantadas que se va a enterar. Me tiene el moñas este hasta las narices. Anda ya, David, para eso hay que pillarlo. Lo prometo, lo juro y lo requete juro. Hoy le voy a dar de leches al hacker que se va a enterar. Eso espero. Está llamando, David, espera, mira a ver. ¡Es Tania! ¿Quién es? ¡Anda, es Tania! ¿Cómo funciona esto, doctor nuevo? ¡Hola, Tania! ¡Tania! ¿Qué pasa? ¡El hacker! ¡El hacker! ¡Coge! ¡Corre! ¡Espera! ¡Coge! ¡Tania! ¡Coge la cámara! ¡Venga, corre, David! ¡Corre! ¡Tania, cuidado! ¡Dios! ¡Tania, cuidado! ¡No, Tania! ¡Está detrás de ti! ¡Corre! ¡Que te voy a... ¡Ay! ¡Píllalo! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Tania! David, ¿no te enteras de una? Se ha ido por ahí, no lo pillaremos. Bueno, yo no, porque me duele un tobillo, pero... Es que yo ya no estoy para correr. Madre mía, qué desastre. Ay. ¡Tania! ¿Tania, te ha hecho algo? No. ¿No te ha hecho nada, seguro? ¿Estás bien? Sí. Madre mía. Ay, Dios mío. ¿Estás bien? Sí. Pues le di una leche y le voy a seguir dando hasta que vamos. Venga, vamos. ¿Qué vienes a verme? ¿Quién puede ser tan retorcido, tener tanto tiempo libre y tan mala? ¿Has revisado todo el ordenador entero? No. ¡Hombre, otra vez! Es que hoy las quiere, es que las quiere. ¡Ah! ¡Es que las quiere! ¡Ay! ¡Vaya por ello! ¿Qué va aquí? ¿Pero dónde vas, Superman? ¿Dónde vas? ¡Te va a dar! Por el muro que flipas, haciendo parkour. Sí, Marta, o sea, era igual que ver a Kung Fu Panda. Ya lo sé. ¿Te lo digo en serio? Vamos, está agotado.
A ver, pues bueno, yo creo que lo mejor es que te lleves a Tania para casa y me la llevo yo mejor. Vale. Porque si no, tú vas a destrozar el coche camino a casa de Tania. Porque Tania vive en la casa de Heidi, en la montaña. Bueno, pues te llevas a Tania a las montañas, que no la podemos andar dejando por ahí, que nos la secuestra el hacker. Bueno, vale, pues bueno. ¿Estás de acuerdo? ¿Que no te quieres que te secuestre el hacker? No, no. ¿Te animas a ir tú delante? No, si ya sabes que esto siempre me dio muy mal rollo, David. Venga, venga, bajetola. Venga. Ay, que me da mucho repelús, ¿eh? Espera, ¿qué será? ¿Por aquí o por ahí? Era por aquí. ¿Estás segura? Era por aquí, ¿no? Espera, a ver. Ay, Dios. No, por ahí se acaba y yo creo que dábamos más vueltas, que no me acuerdo. ¿Y por aquí? ¿Qué? ¿Por dónde es? Por aquí. No sé yo, ¿eh? Era el 9, ¿eh? 9G. A ver. Era 9G. Sí, sí. Pasa tú, que yo no me atrevo. Alguien tiene que morir. ¿El de adelante? ¡Ay! No, aquí llegas al 5. Es broma, chicos, ¿eh? Antes le vuelvo a dar de leñes al mono que vamos. Bueno, quiero que veáis cómo va David aquí. Agachándose, prácticamente. Porque si me pongo recto, mayormente yo pego aquí. Si se pone recto, la cabeza le choca en el techo. Y claro, así tengo el cogote, todo limado de tanto pegar en todos los sitios. Venga, agachándote. Si este. Tonazo de años que yo no vengo aquí, ¿eh? Y no tenía mucha ganas de volver, la verdad. Uy, mira cómo está esto. A ver, es que no veo nada. 6G. Qué mal huele. Qué huele humedad. Mira cómo está la... A ver, no veo. Mira, está todo de agua. Toma, toma, tío, graba tú. Pues ahora tira tú delante. No, no, no. Vale, vale. Muy mal. Muy mal. No. 7A, 7E. 9D, 9D. 9H. JK. Y 9G. ¿Por qué está escrito ahora así? Esto no era. ¿Eh? Esto no era, ¿te das cuenta? Ya. 9H. 9H. 9G. 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 9H. 9G. 9H. HG. G y H. ¿Esto? Saca la llave, David. Toma, coge, que no puedo abrir y hacerlo todo a la vez. Espera, 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 espera. ¿Y si está dentro? Entra tú. ¡Hombre, eh! No, 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 no. Entra tú. David, el valiente. Sí, claro, mira, me abrió a mí. ¿En dónde? Anda, está todo tal cual, ¿eh? ¡Mi bolsa! ¡Mira! ¿Qué? ¡Oh! ¡Ha dejado la careta! ¿Y eso? ¿Por qué tiene...? O sea, sabe todos nuestros sitios, sabe los antiguos, los modernos, todo. No estoy todo controlado, David. Yo no puedo más. Voy a mirar aquí a ver si hay algo raro. Mira, mira, decías que no se había llevado nada. Se llevó 4 botes, Marta, eso no es nada, hombre. Mira qué montón de cosas, pero es mío. Hombre, a mí lo que me fastidia es mi bolsa de París. Anda ya, mi bolsa de París, que me compré yo en París. Anda ya. Hombre, claro, es de París, claro. Te la compraste en París, ¿de qué va a ser, hija? Si te la compraste en París, de París, por supuesto. ¿Y si le robamos la máscara? Tienes razón. Mete la máscara. Porque igual está por aquí. Que se fastidie. Quiere decir que ahora está sin máscara. Y te digo una cosa. Que a Dios pongo por testigo que no le pienso hacer caso en ninguna chorradita más. Más que nada porque no tiene máscara, ya se puede comprar otra. Pero eso sí, algún día pienso descubrir quién es. Vámonos. Venga. Corre.
Sí. ¡Ay, que me engancho! ¡Corre, corre! ¡Espera, que tengo que cerrar! ¿Qué más te da? Sí, ¿cómo que qué más me da? Que claro, hombre, que me roban las llantas de la bicicleta que tenéis ahí. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. ¡Marta! ¿Qué? ¡Era el hacker! ¿Qué dices? ¡Sí!